Una chica bastante distraída y obsesionada con los tritones sospecha que su compañero de trabajo es una criatura marina, así que hará lo posible para descubrir su verdadera naturaleza y averiguar si en realidad es un tritón para exponerlo al mundo entero. Hola, soy Copito de Nieve y ahora te cuento El Príncipe Sirena. La historia comienza con nuestra protagonista llamada Mushin, una columnista muy apasionada de una revista virtual que discute con un profesor en medio de una conferencia por la existencia de los tritones, ya que Mushin hace unos años fue salvada por un tritón de morir ahogada, y por el escándalo que provocó, su jefa le ha ordenado traer la nota para atraer a bastantes lectores para la revista. Por eso va de regreso a la bahía en donde nació, para buscar pruebas de la existencia de estos seres. Al llegar a la estación de tren, un hombre pasa corriendo y choca con la chica, causando que el celular de la prota se caiga y se dañe la pantalla, por lo que Mushin lo persigue hasta lograr atraparlo, solo para que él se disculpe, aunque el tipo cree que es una estafa y se marcha. ¡Por un demonio, lo que faltaba! Después vemos a Mushin llegar a la bahía y lo primero que hace es ver a su padre, quien trabaja como gerente en un resort cerca de la playa. Allí le cuenta que se quedará en su casa por un tiempo, lo que emociona al señor, pues cree que su hija ha sido despedida, pero la chica le cuenta la verdad y el señor le da ánimos. La chica va a la playa para entrevistar a su amigo de la infancia, Jiang, quien es el capitán del equipo de rescate, aunque su amigo, al escuchar que busca tritones durante la entrevista, solo le muestra fotos de él en diferentes poses de hombre mamado. Por otro lado, cerca de la bahía, se encuentra el hombre con el que chocó la prota, llamado Shida, un ex nadador nacional con una actitud indiferente, que ha venido para trabajar como salvavidas. En la noche, Shida se acuesta en la arena y mira al cielo estrellado. De pronto, Mushin, que estaba buscando pruebas en la zona, cae sobre él. Y para quitársela de encima, Shida le muerde una pierna. A los dos no les gusta verse de nuevo y discuten otra vez hasta que el bro se va, por lo que la prota sigue investigando y se emociona al ver una cola de tritón en el mar, así que se adentra en él para tomarle una foto a la criatura. Sin embargo, no puede nadar a causa de un calambre en la pierna y grita por ayuda mientras trata de no ahogarse. En ese instante, un tritón aparece a su rescate. Más tarde, Mushin es encontrada por Jiang en la orilla del mar. Ella le cuenta a su amigo lo que le ocurrió y cree que el chico sirena aún se encuentra cerca, por lo que le pide al salvavidas que revise el lugar, aunque este solo encuentra un globo en forma de media luna y cree que la chica está re loca. La prota le quiere mostrar pruebas, pero su cámara no tiene batería, así que regresa a casa. Al día siguiente, Mushin y Jiang encuentran un perro en el lugar de descanso del capitán, junto a una escama de tritón. Con eso, la protagonista usa al perro para saber la ubicación de la criatura marina, llegando a la residencia de los salvavidas. Allí deduce que el tritón se metió a las pruebas de salvavidas para trabajar con Jiang, así que también se mete a las pruebas para poder descubrir al tritón. Las pruebas son nadar en una piscina, ida y vuelta, y los primeros en llegar a la meta pasan a la siguiente ronda. La siguiente prueba es dar 10 vueltas en la playa con un saco de arena. Para los hombres es un saco grande, mientras que para las mujeres es un saco más pequeño. Y vemos que a la prota no le cuesta mucho esfuerzo, aunque al terminar la prueba descubren que su saco estaba lleno de paja y la tachan de tramposa. ¡No es cierto! Pero eso fue un plan de su padre, pues no quería que su hija trabaje en el equipo de rescate. Mushin, para mostrar que va en serio, vuelve a hacer la prueba, aunque en esta ocasión con un costal grande, logrando terminar la prueba con mucho esfuerzo y entrando en el equipo con Shida y otros dos hombres llamados Liu y Meng. Y a pesar de que la prota se metió para buscar tritones, Jiang le pide que se tome el trabajo en serio y estudie bastante, pues a diferencia de los demás, ella tiene mucho que aprender, por lo que iniciará desde muy temprano un entrenamiento con su amigo para ser una salvavidas certificada. Pero vemos que no le va muy bien cuando le da un calambre en la pierna mientras sacaba un muñeco de la piscina, así que Jiang la salva. Ah.
Luego, el amigo le da un masaje en la pierna mientras sonríe como un chico muy simpático. Y él le regala un celular nuevo, con el cual empieza a grabar todo sobre su investigación, ya que el anterior se le malogró. Más tarde, salen a correr con los demás y vemos que Mushin no consigue ir al ritmo de sus compañeros, quedándose bastante atrás. De pronto, un viejo que andaba caminando en la calle sufre de un paro al corazón. ¿Qué hago ahora? Por lo que la prota le avisa a Jiang para que ayude al anciano, mientras ella llama a la ambulancia. Al terminar de correr, a Jiang le llega un mensaje a su celular y le dice a los demás que el señor se encuentra bien. Allí Shida le pregunta si Mushin realmente es una salvavidas certificada, ya que la vio con mucho pánico cuando el anciano le dio el infarto. En vez de ayudar al Don y sus otros dos compañeros también se quejan por eso. Jiang les dice la verdad, pero promete que ella conseguirá su certificado en 2 semanas o será expulsada del equipo. Después que salen de nadar, Mushin ve que Shida tiene una extraña marca en la espalda baja. ¡Qué vergüenza! Y pasa toda la noche investigando sobre los tritones. Al día siguiente, la prota pone una medicina para dormir en una botella para dársela a Shida, con el fin de que lo pueda ver en modo sirena, pero las bebidas se terminan mezclando y Liu se toma la bebida, cayendo dormido en la piscina. Jiang lo rescata, aunque el hombre sigue de bella durmiente. Mushin y Shida limpian la playa. Allí la prota aprovecha y le da otra bebida a su compañero, quien, al sentir raro, se va a la residencia. Mushin lo sigue y se mete al lugar para grabar a Shida, pero descubre que tenía alergia al medicamento. El muchacho, molesto por todo lo que ha causado su compañera, se entera que también ella le ha provocado ese terrible malestar, así que le advierte que se aleje de él o la funará en Twitter. ¡Tranquilo, hombre, tranquilo! Al día siguiente, Mushin recibe la visita de una amiga suya llamada Wang, quien ha venido para casarse, e invita a Mushin a su boda. Sin embargo, el novio de Wang le es infiel con otra mujer, y la amiga los descubre cuando está en la playa. Así que los confronta, pero se entera que el tipo solo está con ella por su dinero. El hombre, al ser aventado al suelo por las dos mujeres a las que engañó, se molesta y le da una cachetada a su ex prometida. Wang lo tira al mar otra vez, aunque en esta ocasión es arrastrado por las olas sin poder escapar. Pronto, el tipo es salvado por Shida y llevado al hospital, pues se había lastimado la mano. Culpa al ex nadador, a quien le exige que le dé dinero por haberlo lastimado. Lo que enfada a Shida, y Mushin nota que la marca de su compañero cambia a un color más oscuro. Vemos que la prota sigue a Shida de manera sospechosa para tomarle una foto, cuando de pronto es descubierta y amenazada de nuevo por él. Entonces se le ocurre un plan para mostrar la inocencia de Shida, pues en el momento que estaban en la playa, un dron del resort se encontraba en el lugar para tomar fotos de la playa. Con la evidencia, vemos que el hombre se lastimó la mano cuando bofeteó a Wang, aunque el infiel no admite la verdad, así que Mushin lo amenaza con exponerlo en redes, y este, en un arranque de ira, le avienta una maceta, pero Jiang pone su brazo para proteger a Mushin. En ese momento, la prota le da tremendo putazo al exnovio de su amiga y el hombre huye. Más tarde, la prota ayuda a Jiang con su brazo y le agradece por siempre cuidarla. Allí vemos que Jiang está enamorado de Mushin, pues antes de que la chica se fuera a la ciudad a estudiar, el capitán envió a su hermano Kai para que le diera un boleto de cine a la protagonista. Sin embargo, en el camino el boleto salió volando y al tratar de recuperarlo, lastimó sin querer a un pequeño niño que fue al hospital, en donde Jiang se presentó para pedirle disculpas en nombre de Kai, y cuando el salvavidas fue a la casa de la chica, ella ya se había ido. ¡Se ha ido! Luego, la chica va a consolar a su amiga, quien aún llora porque le pusieron los cuernos. Después de que el ánimo de Wang mejora, la prota le muestra la escama que encontró hace unos días, ya que su amiga también sabe que busca tritones, y a Wang se le ocurre la idea de llevar la escama a un laboratorio para que la analicen y saber de quién es. Más tarde, Shida le da un consejo a la prota para que ejercite mejor su cuerpo, y Mushin le pide que la entrene para su certificación de salvavidas, por lo que quedan de verse en la noche, en donde Mushin ve que su perro se acerca demasiado a su compañero y cree que es el dueño de la escama, reafirmando su loca idea que Shida es un tritón. La prota empieza a entrenar muy duro, pero casi se cae y Shida la sostiene. Allí Mushin lo ve con una cara re loca, pues recuerda haber visto unos ojos iguales, pero de color azul. Después vuelve a entrenar y es acompañada por Shida. ¡Ah!
Al terminar, Mushin toca la marca de la espalda de Shida, lo que sorprende y molesta al vato. Sin embargo, la prota le muestra que investiga sobre los tritones, y Shida le cuenta que de niño fue encontrado con una cola de pescado. ¡Neta, me lo juras! Mushin se emociona, pero resultó ser una broma de su compañero, que no quiere contarle su vida personal. Aún así, la sigue entrenando por varios días, al igual que Jiang. Una tarde en el almuerzo, Mushin intenta obtener un cabello de Shida para una prueba de ADN, aunque no lo consigue y tira la comida de su compañero. Jiang, al ver eso, les ordena correr en la playa como castigo. De tanto correr, la prota se cae al suelo, ya que se encuentra mareada, y Shida la carga entre sus brazos en modo princesa. Vemos que Mushin sigue entrenando con mucho esfuerzo, hasta que llega el día del examen para el certificado de salvavidas. En la tarde, Liu apuesta con Meng de que la prota no va a lograrlo, siendo apoyado por Shida, que piensa lo mismo. En ese momento, Mushin tira al ex nadador a la piscina y le muestra a sus compañeros que logró obtener su certificado, y todos celebran jugando en el agua. También vemos que Jiang le regala una navaja para que la ocupe en caso de emergencia, y la prota le da a Shida un vale para un spa como agradecimiento por haberle ayudado a conseguir su certificado. Aunque esto es otro plan que Mushin ha preparado para demostrar que él es un tritón y hará que una serpiente lo asuste, pero por algún extraño motivo la protagonista se hace pasar por una trabajadora del spa para darle un masaje al ex nadador, que en vez de relajarlo parece que lo está torturando. ¿Qué es esto? ¿Qué te pasa? ¡Relájate! Al terminar el masaje, la protagonista oculta una serpiente en una cesta, pero el animal se acerca a Mushin, quien terminó gritando y llamando la atención de Shida. Allí el hombre descubre el plan de la chica, que huye a causa de la serpiente, dejando atrás un cuaderno con todos los métodos para que Shida se transforme en un tritón. En otro día, Liu se queja con sus compas, mencionando que Shida le cerró la regadera cuando se estaba bañando, aunque en ningún momento tocó la llave, y Mushin descubre que Shida puede controlar el agua, ya que vio con sus propios ojos cómo se lavaba las manos, después de que Liu y Meng no pudieran hacerlo. Encuentro esto misterioso. Muy misterioso. Más tarde, Shida salva a una hermosa chica llamada Song, quien lo reconoce por haber sido nadador nacional. En la noche, Mushin junto a Shida acomodan las cosas que hay en la playa, pero por un pequeño descuido, la prota se le entierra una astilla y su compañero la ayuda. En ese momento, la chica tiene la intención de besar a Shida para ver si se transforma, aunque el hombre es quien le termina robando un beso. Esto solo lo hizo para demostrarle que no es un tritón, pues con la libreta sabía que ese sería su próximo movimiento. A eso se le llama estrategia. Al día siguiente, Shida rescata a una chica llamada Fengfeng de ahogarse en el mar, quien resulta ser la hija del profesor que discutió con Mushin al inicio de la historia. La prota le da primeros auxilios hasta que logra reanimarla y es llevada al hospital. Después, Mushin ve una pintura de un tritón hecha por Fengfeng y cree que lo que le pasó a la chica fue un accidente, aunque Shida cree que Fengfeng se está ahogando a propósito, ya que cuando la estaba salvando, ella trató varias veces de alejarla. Mushin no le cree, así que ambos van a verla al hospital, en donde ven a Fengfeng bastante alterada. Los chicos escuchan que tiene cáncer en el estómago y no soporta el tratamiento para su enfermedad. Todos salen del cuarto y Mushin se acerca al profesor, quien se sorprende de verla en ese lugar. La protagonista le cuenta la razón del por qué está ahí, y Shida aprovecha la conversación para avisarle al profesor que su hija podría intentar irse con Mama Coco por segunda vez, algo que el maestro no puede creer y se marcha tras recibir una llamada del trabajo. ¡Desgraciado! Los dos chicos se marchan del hospital, pero cuando Mushin hace una llamada, una tabla de madera cae de un techo y Shida agarra a su compañera para que no le caiga en la cabeza, cayendo los dos al suelo. Mushin, sorprendida de lo que sucedió, sonríe, pues cree que Shida tiene un sexto sentido, como lo tendría un tritón. Luego, le pregunta si quiere conocer más sobre su vida, pues al parecer él no sabe quiénes son sus padres, al haber crecido en un orfanato. Allí, Shida tiene un recuerdo con su exnovia, que le hizo la misma pregunta, pero aún con la idea de conocer a su familia, no cree que sea un tritón. Aún así, en la noche él investiga acerca de los tritones y recuerda que la primera noche que pasó en la bahía, vio una cola de sirena en el mar.
Mientras tanto, vemos a Mushin con Jiang conversando sobre su vida, mientras ven la ciudad sentado sobre un muro, y en una de las calles ven a una pareja abrazarse. Los dos amigos no saben cómo reaccionar, hasta que Mushin propone ir a otro lugar para darles privacidad, pero cuando se levantaron, la protagonista se tropieza, y Jiang la sostiene de la cintura para que no caiga al suelo. En ese momento, Jiang le confiesa a su amiga de la infancia sus sentimientos por ella, así como también hacer cualquier cosa por ella, con tal de hacerla feliz, y le pide que sea su novia. ¡Wow! ¡Más despacio, velocista! Dejando bastante sorprendida a Mushin, que en ese momento recuerda cuando Shida le robó el beso, así que ella le dice que no puede darle una respuesta, y le pide unos días para poder pensarlo. Cuando van de regreso a casa, se encuentran con el profesor que está buscando a su hija en la calle, al haberse escapado del hospital. Jiang, con un mensaje, avisa al resto del equipo para que entre todos vayan a buscarla. Mushin logra encontrarla en la orilla de la playa y trata de alejarla del mar, pero Fenfen forcejea con ella. En ese instante, el profesor llega y la chica explota de furia, diciendo que quiere dejar este mundo, ya que solo le quedan 6 meses de vida, y su padre le presta más atención al trabajo que a su propia hija. Mushin intentaba tranquilizarla, pero Fenfen la avienta al suelo, provocando que la prota se lastime el brazo, y que la navaja que le dio Jiang hace tiempo caiga en la arena. Fenfen toma el arma y con ella está a punto de visitar a San Pedro. ¡Alto ahí, loca! Pero Shida llega y la empuja, dejando inconsciente a Fenfen. Luego, con ayuda de Jiang, que también aparece, la llevan de regreso al hospital. Nuevamente, Shida le advierte al profesor que su hija podría hacerlo de nuevo, y Mushin le aconseja que se tome un descanso del trabajo para pasar tiempo con Fenfen. Pero el profe es tan terco que no les hace caso y se va. Mushin sigue preocupada por Fenfen, y Shida se da cuenta que la prota tiene una herida en el brazo, por lo que la va a llevar a otro lugar para curarla. Jiang se cansó de ser espectador, así que toma la mano de Mushin, mostrándose celoso de Shida, a quien le dice que él se encargará de llevar a Mushin. Luego de que le curan el brazo, la prota le dice a Jiang que tiene un plan para ayudar a Fenfen. A la mañana siguiente, todos se reúnen, incluso el papá de Mushin, para saber cómo se llevará a cabo el plan. Y para ello, Mushin tiene que ir al hospital. Jiang quiere ir con ella, pero el papá de la chica le recuerda que tiene una reunión, por lo que no podrá hacerlo. ¡Oh, pobrecito! Y el señor le pide a Shida que acompañe a su hija. En el hospital, Mushin le quiere entregar un vale al profesor para que se quede en el resort por un par de días con su hija. El señor lo rechaza, pues regresará a la ciudad para que los mejores doctores atiendan a su hija. Mushin lo sigue, pero al subir las escaleras pisa sus agujetas y se va para atrás. Por fortuna, Shida impide que se caiga y le amarra los tenis, como el caballero que es. Los dos chicos salen del hospital y encuentran a Fenfen afuera, ya que iba por su tercer round contra la vida, pero Mushin junto a Shida la detienen y la convencen de ir al resort. En el lugar le muestran a la chica que todas sus pinturas están por todo el hotel, ya que había dejado sus obras en la playa la primera vez que fue salvada por Shida. Mushin le pregunta de dónde se inspira para poder pintar tan hermoso, pues está fascinada por su trabajo. Entonces Fenfen se abre y le cuenta que cada vez que ella está sola en casa, toma algún libro del estudio de su padre para leer y pasar el tiempo sin la cercanía de su padre, lo que le duele bastante hasta el punto de llorar, ya que piensa que el señor se preocupa más por su trabajo que por ella. Es muy triste, pero me vale madre. En ese momento, el profe llega y le dice que se quedaría solo en el mundo si ella se muriera, así que le promete dejar el trabajo para pasar tiempo con su hija, aunque la chica no cree en su palabra y se va, pero pronto ella ve el retrato que hizo de su madre, quien había fallecido hace mucho tiempo, por lo que su padre se acerca y le dice que ese retrato es su favorito, pues siempre había visto todas las pinturas que Fenfen había hecho y se lamenta de haberla descuidado por andar trabajando, así que le pide una segunda oportunidad para poder pasar tiempo con ella y jamás abandonarla. Mushin, al ver la situación, les da 2 vales para que pasen tiempo juntos en el resort, y vemos cómo padre e hija van a la playa, en donde el profesor está enterrado en la arena con un cuerpo de sirena y además tiene una sesión fotográfica. Por la noche, Fenfen le comenta a su padre que cuando regresen seguirá con su tratamiento, lo que le alegra al profe y ambos se abrazan.
¡Ay, qué bonito! Más tarde, Mushin y Jiang están limpiando una piscina, pero la prota se resbala por el agua que hay en la orilla. Sin embargo, es salvada por Jiang, quien la agarra de la cintura de nuevo, aunque en esta ocasión intenta besarla, lo que incomoda a Mushin, que se lo quita de encima. Dolido por la acción, el amigo le pregunta si ya tiene su respuesta. La prota se excusa de que estuvo ocupada en el caso de Fengfeng y que debido a eso no ha tenido tiempo, por lo que le pide más días para pensarlo. Jiang acepta, diciéndole que la va a conquistar. Al día siguiente, el profesor y Fengfeng se van a la ciudad y a Mushin le regalan un libro que tiene bastante información sobre los tritones que le ayudarán con su investigación. Esto como agradecimiento por haber apoyado a Fengfeng y mejorar la relación con su padre. La prota se emociona por su nueva adquisición y se pone a leer su contenido, en donde descubre que el sexto sentido de los tritones es poder comunicarse con los animales. ¡Uy, sí, claro! Shida, que estaba cerca, escucha a su compañera y recuerda la vez que el perro de Mushin lo entendió, por lo que él mismo empieza a dudar si realmente es un humano o una criatura marina. En la playa hay una emergencia, por lo que todo el equipo de rescate va a auxiliar a dos mujeres que al parecer fueron picadas por medusas. Mientras todo, es visto por Jiang, que al ver el buen desempeño del equipo, deja que las mujeres se vayan, pues todo se trataba de una prueba para ver su desempeño, y oficialmente todos trabajarán como salvavidas. Más tarde, vemos que Mushin y Shida se llevan mejor, aunque este se va al ver a Jiang acercarse, pues cree que anda de novio con la prota. El capitán le dice a su amiga que ha escuchado que unos murales tienen información sobre las marcas de los tritones, y le invita a ir mañana, ya que es su día de descanso. Maravillosa jugada. Durante la noche, Mushin tiene una videollamada con Wang. Allí descubrimos que quizás Mushin siente algo por Shida, porque recuerda todo lo que ha vivido con su compañero, como el haberla entrenado para su examen, cuando la cargó de princesa al haberse lastimado y la vez que le ató los zapatos. Al día siguiente, mientras paseaba con el perro, se pone a pensar lo que ha vivido tanto con Jiang como con Shida, por lo que va a un lugar para investigar, ya que llegaron los resultados del análisis de la escama, y a pesar de no haber encontrado al dueño, tuvo pistas de la zona en donde se le cayó el tritón. Sin embargo, por el mal olor que hay en el aire, ve que hay una fábrica que tira sus desechos al agua, por lo que escribe un artículo para denunciarlos. Por otro lado, Jiang sale para tener una cita con Mushin, pero su hermano le advierte que un grupo de mujeres acaban de llegar al resort, entre ellas una llamada Xiao, que es una clienta distinguida, lo que le preocupa a Jiang, ya que no quiere ser visto por Xiao. Desafortunadamente, la mujer rica logra verlo y quiere que el salvavidas pase tiempo con ella y sus amigas. ¡Ah, caray! Eso sí me interesa. Siendo obligado por el padre de Mushin a estar con ellas, por lo que el amigo le manda un mensaje a Mushin para decirle que estará ocupado. Así que la prota sale a caminar con su perro, pero es raptada a causa del artículo que escribió sobre la fábrica. Entonces su mascota va con Shida, que se encontraba cerca, para contarle lo que le acaba de pasar a su dueña. El ex nadador llama a Jiang para que con el resto del equipo vayan a rescatar a la prota, que ha sido llevada a un edificio abandonado para obligarla a que quite su artículo. Pero la chica se aferra a no hacerlo y le dan un madrazo en la cabeza con un palo, aunque vemos que con la navaja que tiene rompe las cuerdas que atan sus manos y saca su celular, el cual desafortunadamente cae al suelo, por lo que uno de sus raptores está por golpearla y en ese momento aparece Shida al rescate, quien le da un putazo a uno de los hombres enmascarados. El otro maleante decide atacar a Mushin con una navaja y Shida protege a la prota con su cuerpo para que ella escape. Ese es un verdadero hombre. Mientras él se sigue agarrando madrazos con los secuestradores. Afuera, Mushin se encuentra con sus compañeros y les dice que Shida sigue adentro, por lo que corren a ayudarlo, y la policía detiene a los maleantes antes de que estos manden al cielo al ex nadador. En el hospital, tras estar mejor, la protagonista quiere ver a Shida, pero este ya se había ido, y es que el hombre ha decidido tomarse unos días para regresar al orfanato y descubrir más sobre su vida. Mushin se entera de esto, así que sale a buscarlo, hasta que le encuentra en la parada de autobús, en donde confiesa que le gusta y se acerca para besarlo en los labios. Sin embargo, Shida aún no puede olvidar a su exnovia, quien ya no se encuentra en nuestro mundo a causa de un accidente automovilístico. Mushin sabe que su compañero no puede olvidar a su antigua pareja, pero no le importa esperar hasta que Shida esté listo para iniciar una nueva relación. Al no haber autobuses, los chicos toman una bebida mientras la prota le cuenta que irá a investigar unas reliquias dentro del agua en unos días, y su crush le dice que la va a acompañar para que no le pase nada malo, aunque ninguno de los dos se da cuenta que Jiang los
ve con el corazoncito roto. ¡Ay, qué pena, pobrecito! Al día siguiente, Song, la chica que fue salvada por Shida, llega al resort para trabajar, pero le dan el día libre, por lo que va a la playa, en donde vemos que la belleza de Shida llama la atención de Xiao y sus amigas, por lo que se acercan a él. Song también quiere llamar la atención del ex nadador, aunque nadie lo logra. Song no se rinde y finge que perdió una liga para el cabello, la cual es agarrada por Shida. Allí la chica se presenta como una nueva compañera y lo invita a comer. Durante el almuerzo, Song le muestra un cuaderno que tiene sobre la vida de Shida cuando era nadador nacional, pues cuando era estudiante trabajaba repartiendo periódicos para pagar la escuela, y encontró una fuerte motivación en seguir avanzando en su vida gracias a Shida, que siempre daba lo mejor en las competencias. De pronto, ambos escuchan que Mushin está en problemas, ya que una huésped la culpa de haberle robado un brazalete cuando la sacó de la piscina, por lo que Shida se mete a la piscina y lo encuentra en el fondo. Entonces le entregan el brazalete, pero la señora cree que el hombre es su cómplice. Y la perra seguía y seguía. Y Song tranquiliza a la mujer. Shida la felicita, mientras Mushin ve que la nueva chica se está volviendo muy cercana a su crush. Al día siguiente, la prota Jiang está en un restaurante comiendo, y el capitán planea poner música romántica para conquistar el corazón de Mushin con ayuda de su hermano, pero este se equivoca varias veces y la chica lo descubre. Después de comer, la prota le dice a Jiang que no pueden ser pareja, pues ama a Shida, destrozando más el corazón de su amigo. Al otro día, Song invita a Shida a salir para celebrar el cumpleaños del salvavidas, aunque tiene la intención de seducirlo, pero al lugar llegan Mushin, Jiang y Kai, porque también es el cumpleaños de Kai, hermano de Jiang. Luego, Shida les pide que se unan a ellos, y vemos cómo la prota está celosa de Song. En ese momento, aparece un señor que los invita a un juego para tener bebidas gratis, el cual consiste en que alguien gire una botella, y la persona que señale la botella se besará con el que la giró. Después de un piedra, papel o tijera, a Jiang le toca girar la botella, y Shida, al ver que la botella señalaría a Mushin, tira un vaso con agua para espantarla y cambiarle el lugar, siendo él el señalado. ¡No! ¡No! Al final, Mushin, Kai y un traumado Jiang salen del lugar, mientras que Song finge estar borracha para que Shida la lleve de regreso a su casa. Sin embargo, Xiao aparece y Song se va con Xiao y sus amigas. En otro día, Mushin ve cómo Xiao finge ahogarse en una piscina para que Shida la rescate. Y luego de que esté afuera, la prota le ofrece un chaleco salvavidas para que no le vuelva a pasar, lo que molesta a Xiao, quien llama al gerente, o sea, padre de la chica, porque Mushin fue bastante grosera con ella. Para calmar la situación, Song le propone a la mujer que alguno de los salvavidas le enseñe a nadar, y Xiao pide a Shida como su instructor, pero Song le dice que no puede ser él, ya que es su novio, dejando impactados a Mushin y al propio chico, quien ni sabía que andaba en una relación. En otro momento, Song se acerca al salvavidas, y este le dice que no vuelva a decir que son pareja, siendo escuchados por Mushin, que se queda al lado de su compañero, mientras la otra chica se va. En ese instante, al ex nadador le llega un mensaje para que vaya al orfanato. En la noche, Mushin recoge a Shida en carro para llevarlo al lugar, ya que quiere grabar por si su acompañante resulta ser un tritón. Al llegar, son recibidos por el director, que se alegra de ver de nuevo al muchacho, a quien le entrega una misteriosa caja con una marca, que la prota reconoce como una marca de tritón, y que llegó con Shida cuando él era un bebé. Mushin empieza a grabar con su celular antes de que su compañero abra la caja, terminando así esta primera parte. ¿Qué contendrá esa misteriosa caja? Dime en la caja de comentarios si quieres que continúe la historia. No olvides comentar, dejar tu like y activar la campanita para que YouTube te notifique cuando suba nuevo video. Hasta la próxima, bye, los quiero. Déjame en los comentarios qué resumen quieres ver, los estaré leyendo. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Únete a nuestras redes sociales, te las dejo en la descripción.